¿Cómo están mis público kawaii? Aquí Pepe reportando en un nuevo video análisis para el canal y esta vez con, el capítulo 19 de la serie, Sandboy. Por eso, a continuación vas a presenciar teorías, curiosidades, especulaciones del capítulo 19. Debo mencionar de que este capítulo se centró más en los Kwamis que en el Akumitado Hogmod, por eso quédate aquí más soportando este relleno de los chinos de introducción, y comencemos de una vez por todas. Tiki se encuentra más preocupada que pensativo, porque debido a que los Kwamis pueden sentir sus auras en el mundo humano, aunque no sé si en el mundo mágico al humano, centrándome en el tema, esto es quizás debido a que Tiki y Nur tenían vínculos de amistad fuertes, en el que asumo de que Tiki está sufriendo en sentir el aura de Nuru sin saber qué clase de torturas le estará haciendo Gabriela Grest al Kwami. Se descubre de que Nur cumple 3500 siglos Kwamis en el que equivalen a 7000 años humanos, calculando de que si un siglo Kwami equivale a 7000, tomando en cuenta estos datos, debemos multiplicar 3500 siglos Kwamis por 7000 años humanos, daría un resultado 24.500.000 años humanos. No obstante, el origen del humano fue en África hace aproximadamente 150.000 años antes de Cristo. Dato curioso. La caja de los Miraculous es muy parecida a la caja de Lumei, en pocas palabras, es una caja de 7 deseos en el que cada deseo tiene un precio a pagar, lo cual es sangre de los que amas. La pequeña Lumei tomó lo único valioso que tenía la familia, una caja de música, y fue al templo a rezar por venganza. Rezó durante 7 días y 7 noches, hasta que en la séptima noche un demonio Yaoguai respondió el llamado. Estos seres, espíritus animales o seres celestiales caídos, obtienen su poder a partir del taoísmo, su meta principal es obtener la inmortalidad, de ahí que busquen el alma de sus víctimas. Como Marine recién supo sobre el siglo de Nuru, no tuvo tiempo de hacer un regalo, por lo tanto, Tiki se lleva ese marcador como regalo de siglo, digo, cumpleaños. Por otro lado, tal vez Tiki lleva esto de regalo debido a que el arte es su pasatiempo en secreto ahora en esta temporada, o simplemente lo vio para no ir de maleducada. Algunos de los actores ingleses leyeron una parte de este episodio en un panel en San Diego Comic Con 2018. Plaga y Nuru se van sin permisos, pero Nuru no logra escapar. La barrera que se pudo notar al momento de que Nuru quiso irse a escondidas, es obvio de que Gabriela Grest esté investigando el libro y haya descifrado una pequeña cantidad de hechizos en el que no permita el escape de un Kwami y de su portador. Debemos tomar en cuenta de que Gabriel es una persona muy investigadora y analítica, y fría en lo absoluto. Change of plans, Nuru. Al fin se descubre de cómo Hogmot atrapa a sus presas de forma rápida sin necesidad de conocerla, solo cuestión de que su prodigio emita una pequeña luz en el que le avisa de que hay sentimientos negativos. Este episodio ocurre después de The Dark Code. Hey, Sugar Cube. I've already told you not to call me that. De seguro todos entendimos esa referencia, el nombre Cubo de Azúcar como apodo a Tiki, será debido a que el nombre Tiki significa felicidad, lo cual la felicidad se experimenta de forma dulce. Es uno de los pocos episodios que involucra un cumpleaños, después de Burbujeo, Quibratiempo, Demo Ilustrador, Befana y Zombie Zou. En Burbujeo fue el cumpleaños de Adrián, y Nino fue akumatizado porque no le dieron libertad a Adrián. Quibratiempo, era el cumpleaños de Alix, en el que ella fue akumatizada debido a que Chloe se le cayó el reloj debido al resplandor. Demo Ilustrador, cumpleaños de Nathaniel por lo que él quería que Marinette le amara, y Befana, era el cumpleaños de nuestra heroína del ayer y hoy, por lo cual la abuela de ella fue akumatizada. Matizada porque no fue prestada atención, y Zombesito, fue el cumpleaños de la señorita Bustier en el que fue akumatizada por accidente. Los Kwamis pueden comunicarse una vez en cada ciclo con los de su clase, si se reúnen en la caja milagrosa en un momento específico, este ciclo se refiere al cumpleaños de un Kwami, si las potencias de Kwami están activas, el Kwami se pondrá en contacto con el titular de milagro.
Analizando el escenario, vemos un montón de cosas en el que puedo deducir de que son recuerdo de los portadores de los Kwamis del zodíaco chino, puedo decir de que hay un montón de objetos curiosos en el que no puedo entender las referencias, por lo tanto, Alfred y pueden decirlo en un análisis. Solo podemos ver un Kwami que conocemos, Trix, Kwami del zorro, Kwami que le otorgó poderes a Alia. Para aclarar esto, diré el significado de cada uno de los Kwamis del zodíaco chino. Rata. Se dice que es seductora, sociable, llena de recursos, ansiosa, ingeniosa, ambiciosa, hábil y algo egoísta. Poseen un gran sentido del humor. Las ratas pueden ser muy protectoras y generosas con aquellos que les son fieles. A las ratas les gusta alardear de su estilo. Búfalo. Resuelto, voluntarioso, ambicioso, cuidadoso, paciente y obstinado. Su energía es interminable y son muy conscientes de los detalles. Tigre. Asertivo, aventurero, independiente, ingenioso, generoso, incansable e impulsivo. Los tigres nacieron para ser líderes. Esto les da un aire de autoridad que la mayoría encuentra difícil de resistir. Liebre. Sociable, discreto, refinado, astuto, perspicaz, sensible y reservado. Las liebres tienen una sólida salud, idealizan sus relaciones y suelen dar mucho más de ellos mismos de lo que sería saludable. Dragón. Activo, determinado, confiable, emprendedor, versátil, escrupuloso y afortunado. Son seres inteligentes nacidos con un carisma inagotable, lo que les garantiza influir en las acciones de quienes los rodean y con frecuencia los vuelve el centro de atención, algo que les encanta. Serpiente. Reflexivo, inteligente, sagaz, intuitivo, cuidadoso, independiente y a veces flojo. La serpiente es el seductor del zodíaco chino. Son sociables aunque introvertidas. También poseen intuición y cuentan con una aptitud natural para los negocios. Caballo. Expansivo, aventurero, elocuente, de espíritu libre e independiente. A los caballos les gusta el amor, lo que puede llevarlos a sentirse atrapados. Cabra. Creativa, considerada, generosa, sensible y con tendencia a la preocupación. Las cabras son naturalmente artísticas e inventivas. No persiguen la riqueza material y confían en su imaginación para enriquecer sus vidas. Mono. Encantador, persuasivo, divertido, sociable, ingenioso y algo bufón. Los monos son optimistas y poseen una mente muy aguda. Aunque adoran ser el centro de atención, también son buenos para escuchar. Gallo. Meticuloso, eficiente, ordenado, inteligente, honorable y muy cándido. Las personas del signo gallo son francas y honestas, nunca tiran golpes bajos y admiran a aquellos que son sinceros con ellos. Perro. Honesto, confiable, diligente, perspicaz, cariñoso, amante de la diversión y aventurero. Los perros son amigos fieles y saben escuchar. Son los guerreros del zodíaco chino, ya que combatirán la injusticia y se alinearán con los desposeídos en cualquier momento y lugar. Chancho. Sincero, honesto, confiable, sociable, trabajador y obstinado. Los cerdos son sensuales y lujuriosos por naturaleza. Adoran las cosas más finas de la vida. Se preocupan mucho por sus amigos y su familia y llegarán a grandes extremos por mantenerlos felices y con bienestar. On this special day, I brought you some delicious cheese. Unfortunately, I had to sacrifice it on the way here to feed a poor starving kitten. A juzgar por el comportamiento de los Kwamis, estos son fáciles de impresionar, por lo tanto, un simple marcador les parece radical, no sé si eso es debido a la falta de contacto al mundo humano. Qué curioso de que en esta dimensión mágica que esté vinculada con un hechizo mágico que es el impedimento de decir el nombre del dueño del prodigio, tal vez el maestro Fu implantó este hechizo para evitar fines malvados, con simplemente las fotos del libro de los Miraculous, ¿qué otras sorpresas hallaremos durante el transcurso de la serie? Los Kwamis están atados a todas las órdenes de su sostenedor milagroso. Kwamis recoge objetos del mundo exterior dentro de la caja Miraculous. La serpiente Kwami se revela como Sas. El episodio revela algunos de los peores temores de los personajes. El peor miedo de Marinette es que Adrien esté enamorado de Chloe. El peor miedo de Adrien es estar atrapado y solo. Lo cual sería claustrofobia. El peor miedo de la Dibug es que le faltan sus superpoderes, y no puede salvar París. El peor miedo de Cadnoir es que la Dibug lo odia.
El peor miedo del maestro Fu es que se le recuerde la presión de perder tanto el mod milagroso como el pavo real milagroso. Se revela que la casa de Wang Fu está ubicada en la orilla derecha del Shenxia. Esta es la primera vez que no se ve la forma regular de un objeto akumatizado. Esta es también la tercera vez que no vemos a Aumod directamente akumatizando a alguien, siguiendo Princess Fragrance y Antidote, a diferencia de las dos primeras veces. Sin embargo, vemos que se envía a Akuma a su víctima, y solo hay un villano en el episodio. Esta es la primera vez que la Digug y Cat Noir luchan contra un villano akumatizado cuya forma civil no conocen. El gateo de Adrien es un poco parecido a la de la película del Exorcista. Esa melodía me suena mucho a... El peor miedo del padre de Sabrina es que la ley se vaya en su contra. No te olvides del Kwan y de la rata, creo. Hay una referencia a The Shining cuando la pesadilla Adrien rompe un agujero en la puerta de la habitación del maestro Fu y asoma la cabeza. Hogmod tiene algunos trucos bajo la manga, lo cual se dio mucho tiempo en estudiar el libro de los Miraculous. Sinceramente, ¿por qué no solo Lady Gug y Cat Noir se van a entrenar para que se den cuenta de cuáles son sus errores al momento de pelear, así como Goku y Vegeta? Aunque por otro lado, ¿qué pasaría si Hogmod se hubiera apoderado de la dimensión de los Kwamis del Zodíaco Chino? ¿Quién sabe cómo utilizaría su poder? ¿Por qué Plaga es mi personaje favorito? Porque si sabe cómo eludir al enemigo, por algo le dicen el Kwami de la mala suerte. Esta es la primera vez que Lucky Charm falla, y la segunda vez fue interrumpida en general, siguiendo a Robustus. Nos damos cuenta de que el peor miedo de Lady Gug es perder sus poderes. Esto será debido a que ella por dentro aún es la Marinette que nosotros conocimos en el capítulo de Orígenes. Ya saben, era insegura de sí misma y se dejaba pisotear por Chloe. Sandboy hace referencia a Sandman en la película El origen de los guardianes, y al genio de Aladdin, fusionándolos, da un resultado como este. Este es uno de los pocos capítulos en el que Kat gana un poco de protagonismo, aunque me gustó esa escena de cuando salva a Ladybug. Eso es Repollo, es el objeto, digo, arma que salió del amuleto maléfico de Antibob. Esta vez Kat sí tuvo respeto y consideración en el espacio, por lo cual desde mi punto de vista a la perspectiva de Ladybug, confuso no. De que Kat está cambiando en el término amoroso, aunque me gustó mucho esa escena de respeto hacia la mujer. Esta es la primera vez que se usa el Ladybug milagrosa sin el amuleto de la suerte de Ladybug. Este es el segundo episodio que presenta dos Ladybugs, el primero es Timebreaker. Esta es la segunda vez que Titi y Plague interactúan entre ellos en pantalla, siguiendo a The Dark Owl. Este episodio tiene la mayor cantidad de Kwamis vistos e interactuando en pantalla, rompiendo el récord establecido por Siden. Se revela que a partir de ahora Aumod quiere todos los Kwamis, no solo Plague y Titi, también a partir de ahora, no solo Waits. Todos los Kwamis saben que los poderes de Boro están siendo utilizados para el mal. Nos damos cuenta de que la vista rápida de Ladybug para planificar no se ha ido, es decir, este poder es parte de la humanidad de Marinette. Este es el tercer episodio en el que Alia cesa y Leno aparece después de Riposte y Reverser. You don't really think I'm as evil as your nightmare, do you? Of course I don't. You're the lady of my dreams. Eso quiere decir de que probablemente le dé una oportunidad a Kat, no lo sé, cuando descubra de que sea Adrien, quién sabe cómo reaccionará. Sabemos que eso es un sueño en la promo del capítulo Frozer. It's all my fault, Master. No, it's mine. No, Marinette, it's my fault. Yeah, that's true, it's their faults. Plaga se siente un poco depre debido a que él no se deja amar por Adrien, por ello nos damos cuenta de que sí podemos cambiar. Por otro lado, menciona también de que es también el mejor Cat Noir de todos, quién sabe si sus antiguos portadores eran estrictos como Gabriel Agrest. A medida de que Hogmo descubra cosas nuevas de los Miraculous nos damos cuenta de que Ide hará un plan siniestro para capturar y esclavizar a los Kwamis.
Y bueno, criaturas kawaii, hasta aquí el vídeo de hoy de analizando el capítulo 19 de Miraculous Ladybug. Por tanto, te invito a que te suscribas rápidamente a mi canal, más activar la campanita, ya que te notifica cuando yo suba un nuevo a este canal pequeño con 40 subs y seas el primero en verlo. Comentar, ya que estaré leyendo una vez que salga a la campanita en uno, y resultando que Badabun ha subido un nuevo vídeo, dar a like o dislike, ambos me calienta. Compartir este vídeo a todas tus redes para que tus amiguitos disfruten y descubran y estén un poco más familiarizado acerca de la serie. Sin más relleno de despedida, soy Pepe, y nos vemos hasta el próximo vídeo.